para todo el Ecuador. Mensaje del predicador Manuel Medina Ferrín. Escuchemos. Que se caracterizan por momentos alegres, otras por momentos tristes, otras por triunfos y fracasos, por aciertos y desaciertos, por buenas decisiones y malas decisiones, por momentos donde todo va totalmente bien y otros donde va más o menos bien, momentos donde queremos vivir por muchos años y otros momentos donde queremos que todo se termine, donde vivir se torna difícil, complicado. Estos son momentos donde nos queremos morir. Pero en todos estos momentos, tanto buenos como malos, Dios nos ha sostenido. Porque es imposible que el día de hoy estemos en pie si no hubiéramos tenido la ayuda de Dios. Porque Él es nuestra fortaleza, nuestra fuerza, nuestro pronto auxilio, Él es nuestra vida misma. Y en todas estas temporadas, buenas o malas, nuestra fe ha sido afectada, ha tambaleado. Parece que hubiera estado muy débil o que no es fuerte, como que se quiere apagar. Pero deberíamos preguntarnos, ¿cómo debería ser nuestra fe para mantenernos en victoria a pesar de las dificultades? ¿Cómo debería ser nuestra fe para poder agradar a Dios siempre? ¿Cómo debería ser nuestra fe para podernos mantener firmes? Por eso hoy hablaré bajo el tema, una fe firme en Dios. En primer lugar, ¿qué es la fe? De manera general, fe es generalmente la confianza en algo o en alguien. Pero de acuerdo a la palabra de Dios y al versículo que leímos, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra fe proviene del griego elenjos, que significa evidencia o prueba de algo. Confiar es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera, aunque en el momento no lo vea. Confiar es estar totalmente convencido de que algo existe, aunque no lo pueda ver. Confiar es estar completamente convencido de que algo existe, aunque no lo sienta y aunque no lo palpe. La fe es la confianza de que en verdad va a suceder lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de que las cosas que no podemos ver, no podemos palpar y no podemos tocar y no podemos sentir, se cumplirá. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Amados hermanos, Dios nos ha dado muchas promesas. Dios nos ha prometido, por ejemplo, no te dejaré ni te desampararé. Y la fe es que aunque con mis ojos y con mis manos no palpe a nadie a mi alrededor, yo tenga la certeza y la convicción de que no estoy solo, sino que el Señor está conmigo y, como dice su palabra, a sus ángeles mandará acerca de mí para que me guarden en todos sus caminos. Fe es creer que aunque los que deberían estar conmigo no están, Dios está conmigo. Sus ángeles están conmigo. No lo veo, pero lo creo. No los palpo, pero sé que están ahí. Y yo puedo decir por la palabra que aunque físicamente en estos momentos estemos aquí un número de personas, aquí hay más personas, porque está Dios con nosotros. Amén. Y están los ángeles de Dios, y eso lo dice la palabra de Dios. Ahora, no estamos hablando de hacerse ilusiones aquí, ni tampoco estamos hablando de una declaración positiva. Lo que estamos hablando es mirar al futuro con convicción. Es mirar al presente con certeza y con seguridad. ¿Por qué? Seguridad porque Dios va conmigo. Seguridad porque Dios no me va a fallar. Seguridad porque Dios no me va a abandonar. Seguridad porque Dios es mi proveedor. Y tengo la certeza porque no importa lo que pase en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, Dios no me va a abandonar. Certeza de que Dios me va a ayudar. Porque muchas veces decimos, ¿quién me podrá ayudar? Pero si yo tengo fe, yo tengo la certeza de que Dios me va a ayudar y Dios va a abrir una puerta donde no lo hay.
Dios va a hacer salir agua en medio del desierto. Cuando yo veo que todo está cerrado, cuando yo veo que no hay nada que hacer, si yo tengo fe, yo creo que aunque no haya nada físicamente, Dios de eso hará algo. Dios de eso obrará algo. Ahora, la palabra fe también viene del término griego emuna, que significa tres cosas: firmeza, seguridad y felicidad. Entonces, mis amados hermanos, para los judíos, la fe debe incluir firmeza o seguridad. ¿Por qué, amados hermanos? Porque involucra convicción. Y es una convicción que me lleva a estar feliz, porque me lleva a estar tranquilo, porque me lleva a vivir una vida confiada. Ahora, la fe no es solo convicción, sino obrar conforme lo que se cree. La fe me lleva a la acción. La fe me lleva a actuar. Si yo creo que Dios es mi proveedor, yo sé que Él me va a dar para todo lo que yo necesite. Si yo creo que Dios es mi sanador, yo sé que de la enfermedad que estoy padeciendo, de esto no moriré, porque el Señor obrará a mi favor y en su palabra ha prometido que Él es mi sanador. Las obras que yo hago son el resultado de mi fe. Un ejemplo de fe que tenemos en la palabra de Dios es la vida de Abraham, el conocido o llamado el padre de la fe. Abraham, Dios lo llamó a la edad de 75 años a dejar su tierra Ur de los Caldeos, a dejar los ídolos paganos para ir a buscar a Dios y para ir a la tierra que Él le mostraría. Y Dios le prometió a Abraham que le daría una descendencia como la arena del mar. Pero Abraham no tenía hijos. ¿Y saben ustedes cuánto tiempo pasó entre que Dios le dio la promesa y se cumplió? Pasaron 25 años. 25 años que Abraham vivió creyendo una promesa, aunque no lo veía. Vivió creyendo una promesa, aunque él veía en su cuerpo y en el de su esposa los cambios naturales físicos que venían por la edad. Porque la palabra de Dios inclusive dice que la esposa ya había perdido el gusto de las mujeres, porque ya tenía una avanzada edad. Pero miren, amados hermanos, fueron 25 años donde Dios probó la fe de Abraham. 25 años donde Dios trabajó en la paciencia de Abraham. 25 años donde Dios obró en el carácter de Abraham. 25 años donde Dios formó a Abraham. Pero en esos 25 años que él esperó en Dios, su fe se mantuvo firme. Su fe se mantuvo creyendo. Y Dios, en su infinita bondad y misericordia, cumplió con la promesa que le hizo a Abraham. Y le concedió un hijo. Donde era un momento, tal vez, que digamos, si lo vemos nosotros, no había ya la posibilidad. Pero Dios hizo de lo imposible posible. Y esa es la fe. Creer lo que yo no veo porque estoy confiando en Dios. Es creer las promesas de Dios aun cuando esto sea más allá de mi propia realidad. Tu realidad tal vez vea derrota. Tu realidad tal vez sea de tristeza. Tu realidad tal vez sea de angustia. Tu realidad tal vez esté en preocupación. Tu realidad tal vez esté en enfermedad. Tu realidad tal vez sea, estoy desesperado, no sé qué hacer. Pero aún en medio de toda realidad negativa que puedas tener, ahí tú debes declarar, mi Dios es más fuerte que mi realidad. Y yo confiaré y creeré en Él. No importa lo que diga mi realidad ni lo que los sentidos míos me digan. Yo aún y todo eso confiaré en Dios, porque Él obrará a mi favor y Él se glorificará. La fe declara, de esta yo saldré con la ayuda de Dios. La fe declara, yo así no me voy a quedar. Yo así no me voy a quedar ni destruido, porque Él me levantará, porque Él me ayudará, porque Él me sanará, porque Él estará conmigo. Porque aunque pase por momentos de dificultad y momentos oscuros, su luz alumbrará en medio de la oscuridad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, amados hermanos, ¿cómo es una fe firme? En primer lugar, una fe firme es aquella que no depende de las circunstancias.
Leamos un momento Santiago capítulo 1, versículo 6. Dice Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Amados hermanos, cuando yo me dejo llevar por las circunstancias, yo estoy teniendo duda. Porque miren, es necesario que nosotros creamos que Dios tiene el poder para ayudarte en la necesidad y que Dios tiene la voluntad de hacerlo. Cuando una persona duda, está cuestionando si algo puede hacerse o no. Y cuando dudamos de Dios, estamos cuestionando si Dios puede glorificarse en mi problema o no. Pero usted y yo tenemos que tener la certeza, la convicción y la seguridad de que todo lo que estamos pasando en el tiempo presente, Dios tiene todo el poder para glorificarse. Quiero decir en esta mañana que no hay ninguna cosa que tú estés afrontando en el día de hoy que Dios no tenga poder para resolverlo. Dios tiene poder para hacerlo. Y además quiero decir que Dios tiene la voluntad. ¿Por qué? Porque la palabra dice que toda dádiva y don perfecto provienen del Padre de las luces. La voluntad de Dios es bendecirte. La voluntad de Dios es que te vaya bien. Dios no desea que al hombre le vaya mal. Dios no desea que el hombre, las cosas vayan de desgracia en desgracia. Lo que ocurre en la actualidad es que el hombre le ha dado las espaldas a Dios. Y el hombre vive haciendo su propia voluntad en lugar de someterse a la voluntad de Dios. Pero tienes que tener presente que Dios quiere bendecirte y que Dios quiere ayudarte en la aflicción que estás sufriendo. Si uno tiene dudas en su corazón, en su mente, la vida de uno es como un oleaje que es llevada por el viento, a merced del viento, de izquierda a derecha, de norte a sur. No hay firmeza, no hay convicción, no hay seguridad. Y tal persona es inestable en sus acciones. Dice un actor que aquel que duda es como un borracho que se tambalea de un lugar a otro. Parece que ya se va a caer. No se sabe ni a dónde va a ir. De aquí para allá, de allá para acá. Pero el cristiano no debe vivir así. Porque el cristiano, cuando hablamos de fe, dijimos que tiene que estar firme. Va a estar firme en la palabra. Va a estar firme en Dios. Por eso no debe estar tambaleando. Aquel que duda depende de las circunstancias. Si hoy me va bien, tengo mucha fe. Gloria a Dios, aleluya. Yo creo en Dios. Pero si hoy me va mal, ya no tengo nada de fe. Dios me abandonó. Dios no se acuerda de mí. Ay de mí, ¿quién se amparará? Si ni siquiera Dios es capaz de escuchar mi oración. Ahí estoy tambaleando. Estoy tambaleando. Pero amados hermanos, si estoy con duda y me lleno de preocupación, esa es una vida que no agrada a Dios. Y no es la voluntad de Dios que usted dude. No dude de lo que Dios puede hacer por usted. No dude de lo que Dios puede hacer por su familia. En muchas ocasiones, tristemente lo diré, confiamos más en el hombre que en Dios. A Dios vamos como último recurso. Ya cuando el de al lado y el del otro lado no tiene cómo ayudarme, ahí sí, Dios, ayúdame. Pero recuerde que los hombres son finitos, son limitados. Aquellos que tienen padres, hermanos, hermanas, familiares, dicen, voy a recurrir a mi familiar, y no digo que está mal que recurra. Pero recuerde usted que hay situaciones en la vida que ni sus padres ni sus hermanos podrán ayudar. Y usted sabe que es así. Hay momentos en que ningún hombre le puede ayudar. Pero usted tiene que tener presente que cuando el hombre no puede, Dios sí puede. Cuando el hombre dice, ya no sé qué consejo darte, ya no sé cómo ayudarte, recuerda que Dios puede. Dios puede sanar las heridas que hay en tu corazón que ningún hombre puede.
Dios puede levantar el ánimo en tu alma que ningún hombre lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Y tienes que tener presente que como Dios no es hombre, Dios no puede mentir. Y si Él te ha prometido algo, es que Él lo va a cumplir. Tienes que tener presente que como Dios no es hombre, Dios no falla. Él no está sujeto al error, como nosotros los hombres que cometemos errores y nos equivocamos. Dios no falla. Entonces, tú tienes que descansar en Dios y creer que cuando tú confías en Él, Él no te va a fallar. Gloria. Esa es esa seguridad. Él no te va a fallar. Y si Dios en su palabra promete y dice, no temas porque yo estoy contigo, eso quiere decir que Dios es tu cuidador. El mismo Dios te está cuidando. Si Dios en tu palabra dice que si confesamos nuestras ofensas, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad, tú tienes que estar seguro que si pecaste, tú le confiesas a Dios tus pecados y Él te perdona. Porque Él es fiel a su palabra y Él conoce tu corazón. Tú tienes que tener presente que si tienes necesidad económica, su palabra dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme sus riquezas en gloria. Él es el dueño del oro y de la plata, del mundo y todo lo que en él existe. Y lo que hasta el día de hoy lo has conseguido, Dios te lo ha permitido porque Él te ha provisto. Entonces tú tienes que estar seguro que tu proveedor es Dios. Si Él alimenta a las aves, si Él sostiene a los lirios y a las plantas, también podrá sostenerte a ti y a mí. Tenemos que estar seguros que la palabra dice que Dios es la fuente de descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Si tu vida está en aflicción y angustia terrible y hay dolor en tu corazón, recuerda que la paz tuya proviene de Dios. Amados hermanos, e inclusive algo muy poderoso. El Señor Jesucristo dice, os conviene que me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros para siempre. Entonces tenemos que tener seguros que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y Él nos consuela y nos ayuda en los momentos de debilidad. Lo que le he dicho en estos momentos son como 5 promesas de Dios que están en la palabra, que Dios es tu cuidador, que Dios es tu redentor, que Dios es tu proveedor, que Dios es tu paz. Y que el Espíritu de Dios vive dentro de ti. Amados hermanos, esto es una realidad. Amén. Y por eso tú tienes que creer y confiar en Dios. Confiar en Dios, no estoy solo. Confiar en Dios, Él es mi paz. Confiar en Dios, Él es mi proveedor. Confiar en Dios, el Espíritu Santo me da poder para avanzar y seguir adelante. Confiar en Dios que en esta vida no estás perdido ni desamparado. Aleluya. Ni estás a merced del hombre ni del diablo. Tú tienes que tener con seguridad, Dios va a mi lado, Dios va conmigo. Y aparte de todo eso, a través del Espíritu de Dios, Él vive dentro de mí. Gloria a Dios. Vive dentro de mí. Amados hermanos, tener fe en Dios es creer completamente que creemos en el único Dios verdadero, Dios omnipotente, que es todopoderoso, omnisciente, que Él todo lo sabe. Amados hermanos, en ese es el Dios que creemos. Entonces, mis amados hermanos, nuestra fe no debe depender de las circunstancias, debe depender de Dios. En segundo lugar, ¿cómo es una fe firme? Una fe firme es aquella que cree en los imposibles. ¿Y cómo es al hablar de imposibles? Hermanos, piensa en su vida por un momento. Tal vez hay muchas cosas en su vida que le parezcan imposibles. ¿Qué hay de aquel hijo que lo ve bien rebelde, que tanto le ha hablado de la palabra y no quiere escuchar? ¿Qué hay de aquella enfermedad que usted padece por más de 20 años? 20, 25 años padeciendo enfermedades. Y usted dice eso, ya no veo solución. ¿Qué hay de aquellos sueños que usted ha tenido durante toda su vida? Y ha pasado tanto tiempo y no los ha podido lograr. Y dice, eso es imposible. Pero la fe en Dios, no le cree a los imposibles. La fe en Dios, cree al Dios de lo posible. Cree en Dios. Ahora, ¿cómo es la fe en Dios que
que cree en Dios a pesar de cosas que parezcan imposibles, es la fe como la del grano de mostaza, que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza, la semilla del grano de mostaza, es una semilla que no supera el milímetro de diámetro. O sea, es algo muy chiquitito, muy pequeño. Y la palabra de Dios compara, si tuviéramos una fe así de pequeñita, diríamos a este monte, pásate de aquí allá. Dijéramos a esta circunstancia, a este problema, a esta necesidad, pásate de aquí allá por el nombre de Jesucristo. Y al hablar acerca de la semilla del grano de mostaza, uno la siembra, va al siguiente día a ver y no pasa nada. Pasan los días y parece que no ocurre nada, pero si hubiéramos microscópicamente, algo está ocurriendo, hasta que llega a convertirse en una planta de 3 metros, de algo que prácticamente no se veía. La fe como el grano de mostaza es una fe persistente, es una fe que se mantiene, es una fe que no cesa, es una fe que hoy confío en Dios y mañana voy y no veo nada, sigue creyendo. Hoy confío en Dios, pasa un mes, sigue creyendo. Hoy confía en Dios, pasa un año y sigue creyendo. Abraham esperó 25 años por su promesa y él se mantuvo. Por eso tú y yo debemos de seguir creyendo en Dios a pesar del tiempo. A pesar del tiempo, mi fe y tu fe se mantienen permanente en Dios. A pesar del tiempo, tu fe no da tregua y no deja ni confiar ni creer. Lo que parece imposible se hace posible para aquel que tiene fe en Dios. Si nos enfrentamos a algo diciendo es imposible, es como que ya estuviéramos declarando derrota. Pero si decimos es posible con la ayuda de Dios, debemos tener presente que Dios está en nuestro lado y para Él no hay nada imposible. Lucas 1.37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Mi amado hermano, ¿cuántos imposibles tiene en su vida? ¿Su familia? ¿Su esposo? ¿Su esposa? ¿Sus hijos? ¿El trabajo? ¿El jefe? ¿La salud? ¿La economía? ¿El futuro? Amados hermanos, pueden haber muchos imposibles, pero recuerda algo, tu Dios es más grande que todos tus imposibles. Amén. Gloria a Dios. Y Él vive. Y Él es real. Santo, aleluya. Cuenta una historia de lo que estuve investigando, que en una aldea remota de África, no había llegado ahí todavía el cristianismo, y era una parte oscura, una parte de bosque. Entonces nadie se atrevía a ir ahí. Un misionero se dio cuenta de la necesidad espiritual que había en esa aldea, así que él decidió ir allá con otros amigos. Al llegar a la aldea, ellos solicitaron al jefe de la tribu que les permitiera poder compartir el mensaje de Dios a la aldea, ante lo cual el jefe de la tribu se negó, ya que en una semana en la tribu iban a ofrecer ceremonias a su Dios porque no había llovido y llevaban ya 6 meses que no llovía. Entonces, a causa de los 6 meses que no llovía, había un problema de sequía, había un problema de hambre, había un problema de para alimentar también a sus, vamos a decir, su ganado, había un problema de eso. Entonces el misionero dijo, voy a intentar por una segunda vez, porque había una necesidad espiritual, y le dijo al jefe que le permitiera hablar a la tribu acerca del Dios verdadero, pero con una condición. Que al siguiente día, a las 6 de la tarde, iba a llover, pero si no llovía, que él y sus amigos quedaran presos por los de la tribu por 6 meses. A lo que el jefe de la tribu dijo, acepto. Acepto con esos términos. Entonces él y sus amigos fueron y montaron una carpa y se pasaron toda la noche orando, toda la noche pidiéndole a Dios que haga un milagro, que lloviera en esa aldea. Si no llovía, ellos iban presos 6 meses. Ellos oraron, 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 y la gente del pueblo estaba esperando que sean las 6 de la tarde, que venga la lluvia. Cuando llegó el siguiente día y fueron
más o menos a las 6 de la tarde, comenzó a ponerse oscuro el cielo. De repente comenzaron a caer unas gotas de agua. Y de repente comenzó a llover abundantemente por 2 horas. Ante lo cual el jefe de la tribu le permitió que hablara al pueblo. Y él le habló al pueblo acerca del único Dios verdadero. Y varios de ellos creyeron en el Dios verdadero, en el Dios del misionero, porque llovió. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Podemos observar que los misioneros actuaron con fe. Aún estando dispuestos a irse presos por 6 meses si no llueve. Y la fe en Dios es puesta a prueba en momentos difíciles. Pero ahí precisamente es cuando debemos de confiar. Es cuando debemos de creer. Creer que todo es posible para Dios. Y creer que no hay nada imposible para Él. Y si aún así Dios no responde exactamente como hemos pensado, aún de todas maneras seguiremos creyendo y confiando en Él, porque Dios siempre responde de la mejor manera para usted y para mí. Y Él responde de la mejor manera porque Él te ama. Gloria, y Él quiere tu bien. Él no permitirá nada que no sea para tu bien. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Por eso, por medio de la oración y por medio de una búsqueda insaciable, debemos de clamar al Señor, ir ante Él para buscar una respuesta. Puede ser que en este día tú te encuentres atravesando enfermedades, problemas económicos o situaciones difíciles, pero la confianza que has puesto en Dios, has hecho lo correcto, has hecho lo mejor. Y debemos recordar algo: después de la tempestad viene la calma. Y esa calma la trae Cristo Jesús. Amén. Después de un momento de oscuridad viene la calma. Así que tu fe no debe de menguar si hoy estás en tempestad. Aleluya. Tu fe no debe disminuir si hoy está en un momento de sequía. Porque recuerda que aún en la sequía Dios se puede glorificar. Amén. Que aún en la necesidad Dios se puede glorificar. Amado hermano, en tiempo de sequía y en tiempo de cambio, tú y yo debemos reconocer que nuestro Dios es el Dios verdadero. ¿Qué más diremos acerca de una fe firme? Es aquella que no se desanima, sino que persiste. ¿Se acuerdan ustedes que había una mujer cananea que le hizo una petición al Señor Jesucristo? Que ella tenía una hija enferma y que quería que el Señor sanara a la hija porque estaba enferma. Pero el Señor le dijo una declaración. Y el Señor le dijo que Él había venido o había sido enviado por las ovejas de Israel. Y que además dijo que no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. No está bien dar la bendición de Dios a los que no eran del pueblo de Israel. Y esta mujer era cananea. Ante estas palabras la mujer pudo haber dicho, bueno Señor, tú habías sido enviado a los hijos de Israel y yo no soy de los hijos de Israel. Entonces, lo más lógico es que ella dijo, bueno, esta bendición es para mí, me desanima. Pero ella no se desanimó, sino que le dijo al Señor, Señor, aún las perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Ahora, note usted que en la Biblia se refiere a perrillos, en este caso en particular, a los que no son judíos. Ella no era judía. Entonces el Señor le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Sea como has dicho. ¿Qué es lo que le estaba diciendo el Señor? Mujer, a pesar de que yo no he venido para otros que no sean los judíos, pero tú has declarado que aún los que no son judíos pueden comer de la bendición, así caiga algo de la mesa. Sea como tú has dicho. ¿Y qué queremos decir con esto? Que el desánimo puede afectar a la fe. Pero cuando uno tiene fe, no permite que el desánimo venga a destruir ni a mermar su fe. Muchas veces uno se encuentra desanimado por los años que ha estado clamando. Muchas veces uno se desanima por las cosas que ocurren en la iglesia y en la vida.
Pero mi amado hermano, tú tienes que tener presente que la fe, a pesar del tiempo, se mantiene. A pesar de la circunstancia, se mantiene adelante. Y tú tienes que tener presente de que la fe va a ser puesta a prueba. Para saber que la fe es genuina y verdadera. Job fue probado. Jesucristo fue probado. El apóstol Pablo fue probado. Abraham fue probado. Jacob fue probado. Los grandes hombres de Dios fueron probados. La fe fue puesta a prueba. ¿Y tú no crees que Dios también permitirá probar tu fe? Para saber de qué estás hecho. Para saber si en realidad eres lo que dices ser. Para saber si en realidad eres el creyente que dices ser que eres. Dios lo permitirá. Te pasará por un momento de prueba. El pueblo de Israel también fue probado. Pero Dios no te dejará para siempre en la prueba. Sino que mientras pases por la prueba, Él irá contigo. Y mientras pases por la prueba, Él trabajará tu fe. Y con la ayuda de Dios saldrás de la prueba victorioso. Y saldrás de la prueba en victoria, reconociendo que Dios actúa a tu favor. Gloria a Dios. Amados hermanos, por el tiempo vamos a concluir. Hoy hemos hablado en esta mañana acerca de la fe. En primer lugar, la fe es una confianza total en Dios. Es una confianza firme en Dios. Es estar totalmente seguro que Dios actuará a mi favor. Porque Dios es fiel a su palabra y porque Dios no falla. En segundo lugar, una fe firme es aquella que no depende de las circunstancias. No depende si hoy me va bien o si hoy me va mal. No depende si tengo abundancia o tengo lo necesario, sino que depende en Dios. En tercer lugar, una fe que firme es aquella que no depende, que cree que Dios puede con los imposibles y que no hay ningún imposible para Dios. Y en cuarto lugar, una fe firme en Dios es aquella que no se desanima, que no se detiene por lo que pueda ocurrir. Hermano en Cristo, ¿cómo se encuentra tu fe? ¿Cómo está tu fe en medio de la enfermedad que estás afrontando? ¿Cómo está tu fe en medio del desierto que estás pasando? ¿Cómo está tu fe en medio de la prueba que estás afrontando? ¿Está débil tu fe? ¿Está fuerte tu fe? ¿Está tambaleando tu fe? Recuerda que a Dios le agrada que sus hijos confiemos en Él a pesar de todas las circunstancias. Recuerda que no importa lo que estés ocurriendo, el Señor está contigo. Sea que estés en el desierto, sea que estés por los valles, sea que estés con mucho frío, sea que estés en un momento donde todo es oscuro, ahí el Señor te acompaña. Y tienes que tener presente que de ahí el Señor te va a sacar. Y te va a sacar para que tú le glorifiques, para que tú sigas creyendo en Él y para que tú sepas y declares al mundo que Él es el Dios de los imposibles. Amén. Que Él es el Dios que todo lo puede.